todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious. Mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy les traigo mi reacción al tráiler número 2 de Doctor Strange. Como bien saben, el primer tráiler aparece al final de Spider-Man No Way Home. En el día de hoy yo voy a ver el segundo tráiler que salió hace nada, lo que pasa es que yo no he tenido tiempo para verlo. Entonces lo voy a ver aquí con ustedes, tal vez los voy a poner como por aquí. Me voy a arrimar para acá para dejarlos de este lado. Y estoy vestida de rojo en honor a mi bruja escarlata. Vamos a ver qué tal va esto, entonces lo voy a ver con la mayor emoción. Ajá, ya lo estoy abriendo aquí. Fíjense, ya lo tengo en esto. Lo tengo subtitulado, no sé cuál busqué, pero bueno, vamos a ver qué tal viene esto. Ya vaya, esto como que lo estoy viendo en Wadif. Ajá, yo esto lo vi. Él fue a buscar a Wanda y Wanda le dice como que cometió unos errores. Un carrizo, no sé, un carrizo. ¿Y para dónde lleva esta puerta? ¡Qué fuerte! Se volvió loca la amiga. Este panita volvió. No, ya nos dimos cuenta. Bueno, me di cuenta yo. Ok, que como que 5 de mayo. No sé qué pensar al respecto, de verdad. Vamos a ver este. Porque esto también está potente. Ay, Dios. Estoy viendo dos por si acaso. Eso lo estoy viendo en inglés. Hacer lo mismo todo el tiempo y esperar resultados diferentes. Pero amiga, ¿cómo lo juzgas? Si él también perdió a alguien que ama. ¿Quién eres tú? No vale, pero es que la amiga se enloqueció definitivamente, ¿verdad? Quedé
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo de verdad nunca había hecho esto, pero es que no sé, quedé como que impactada porque son muchas cosas, pues, demasiadas cosas. Voy a invitar a mi coestrella estelar a que conversemos sobre estos trailers, porque de verdad. Ah, por cierto, un beso y un abrazo y un gran saludo a mi querido amigo y productor Ángelo de Pablo. Baby, gracias por echarme todos estos cuentos de lo que iba a ver aquí. Brevemente, ¿no? Brevemente, porque él me leyó una sinopsis. O sea, él leyó una sinopsis y después vino y me contó y yo como que no me queda sino ver los trailers, porque normalmente yo no veo un carrizo. Yo no veo trailer, yo no veo nada para el día de la película emocionarme. Esta es una de esas primeras veces donde estoy haciendo esto, entonces bueno. Esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias por verme. Bendiciones, suscríbete. Bless.